Hola. Hola amigo Keijo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bastante bien, gracias. Quiero contar lo que ha sido mi experiencia con algunos rituales. Muy bien, cuéntelo. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Pablo Montero, tengo 14 años y vivo en la ciudad de Iquique, en el país de Chile. Mi experiencia con los rituales ha sido bastante larga porque yo desde los 13 años o 12 años y medio empecé a hacer rituales que encontraba por YouTube, navegando por internet. Entonces me topé con algunos buenos, tantos como el Bloody Mary, el Baby Blue, el ritual del ascensor, el ritual del armario. Y me gustaría contar de qué se trata un poquito cada uno y cuál fue mi experiencia con cada uno. Bueno, voy a empezar con el Bloody Mary, que ¿en qué consiste? Que una dama va a estar en el espejo, tienes que estar frente a él a las 12 de la noche, con tres velitas rojas, las tres prendidas, y repetir tres veces Bloody Mary. Y supuestamente después de esto vas a empezar a escuchar susurros, alguna de las velas se va a apagar. Y una mujer del espejo va a salir con una navaja, te rebanará el cuello y te llevará contigo. Cosa que a mí no me pasó. No pasó absolutamente nada. El ritual este era falso. Ese es uno. El segundo, Baby Blue. Su traducción al español, bebé azul. ¿En qué consiste este ritual? Este ritual consiste en abrir la regadera y dejar que el vidrio del baño se empañe. Luego de eso, cerrar la llave y encerrarse en el baño. Y después de eso, escribir con tu dedo Baby Blue. En inglés funciona más que en español. Y después de eso, apagar la luz. De modo que no puedas ver nada, ni siquiera tu cara, nada, nada, nada. Entonces, tienes que hacer como si estuvieras sosteniendo un bebé, ponerte las manos al pecho. Entonces, tienes que empezar a menear de a poco. Y entre los 5 a 7 minutos puedes estar sintiendo algo. Este ritual, aquí pasó algo. Yo sentí un leve jalón en la polera. Entonces, como dice el ritual también, si sientes algo, prende todas las luces a tu alrededor, de manera de que el espectro o lo que estás sujetando, que no sabes lo que es, se fume, se queme, porque la luz lo derrite. Sentí un leve tirón en la polera y de verdad me asusté bastante. Eran cerca de las 2:30 que lo estaba haciendo. Ese es el segundo. El tercero, el ritual del ascensor. ¿Este en qué consiste? Consiste en que tienes que estar en un edificio de más de 10 pisos. Cosa que no es problema porque yo estoy en uno de cerca de 26 pisos. Lo que tienes que hacer es anotar un patrón de cantidad de pisos que tienes que ir. Y supuestamente te vas a aparecer en una dimensión totalmente diferente si lo hiciste en el orden correcto. El orden correcto es piso 1, piso 4, piso 2, piso 6, piso 2, piso 5, piso 10. Y luego, supuestamente, si aprietas el 1, pero este decide llevarte al piso 10, vas a aparecer en un lugar que no existe, que es terrorífico. Puras casas endemoniadas. Yo lo hice y también es falso. No funcionó. Y el último ritual, que fue el que más me impactó de verdad, el del armario. ¿En qué consiste? Tienes que entrar al armario cerca de, después de las 2 de la mañana, no se sabe por qué, tienes que prender un fósforo y estar ahí. Cerca de un minuto. Yo saqué toda la ropa porque podría haber provocado un incendio, así que pensé en eso antes. Luego de que pasó el minuto, el fósforo se me apagó y desde ahí empecé a escuchar susurros. Volví a prender otro y los susurros se fumaron. Después pasaron 5 minutos, apagué el fósforo, cerré el closet, pero escuché que algo estaba golpeando el closet en la noche mientras yo dormía. Tuve que dormir con la luz encendida. Ese fue el que más me asustó porque de verdad yo no me esperaba que ese fuera real. Pero nada, esos serían los cuatro rituales que he hecho. O sea, me gustaría encontrar más y hacerlo y contar la historia. Eso sería. Estuvieron interesantes los rituales. Sí, algunos que tú nombraste yo ya
También los había escuchado antes de otros lados, pero hay que vivir esa sensación y saber si de verdad son reales o no. Sí, es verdad. Exacto, uno se deja llevar, pero uno debe hacerlo. Aunque es interesante sentir la adrenalina cuando lo estás haciendo, porque El terror puro. el terror puro, sientes como esa adrenalina y sí, sientes terror, nervio, te consume entero, pero es muy buena experiencia es hacerlo. Aterradora, pero de verdad Aterradora, muy pero buena. buena, sí, por lo menos yo recomiendo hacerlo. Además, qué entretenido. Tienes como un gran interés cuando te cuentan un ritual y uno desea hacerlo. Sí, es verdad. Bueno, gracias por comunicarte conmigo y hasta pronto. Hasta pronto.